Hey, muy buenas a todos mis queridos Chumusuke, estamos otra vez de vuelta con un nuevo video y esta vez vamos a hablar o vamos a hacer una review y una opinión acerca del último anime que acaba de terminar. Y sí, estamos hablando de Kamisama ni Hanata y no sé cómo se diga, pero el chiste es ese. Para los que no lo sepan, este anime es, digamos, que también fue parte del creador del que hizo Clannad, el que hizo Charlotte y el que hizo Angel Beats. Creo que esos dos últimos sí lo recuerdas. Pero obviamente después de ver el final de este anime, que para mí estuvo muy bien, para muchos fue como volver a repetir la misma fórmula de los anteriores capítulos, usando ideas pasadas de los anteriores animes, así que vamos a ver si sí es cierto o no. Ahora sí, Megumin, dale ahí en el boom. Para comenzar con este video, solo quiero decir que para mí es uno de los mejores animes de esta temporada. De esta temporada otoño 2020. Y lo digo en serio. Sé que muchos saltarán diciendo que se parece al final de Charlotte o al final de Clannad, pero eso me la suda, ya que son personajes distintos y dale como quieras, tienen construcciones diferentes, están en diferentes mundos, todos los dos tienen diferentes ideas e ideologías, así que desde ahí punto son diferentes. Para poder ver este video lo dividiré en tres puntos importantes. Solo quiero aclarar que en un solo video no puedo hablar de todos los detalles de la obra. Hay un punto que hablaremos que se merece un video propio, pero eso depende de ustedes. Primer punto, el inicio, los primeros capítulos para que podamos entender. Los primeros capítulos pueden ser lentos para muchos de ustedes, y más si se está estrenando de manera semanal, pero dejando eso al lado, aunque sean lentos no significa que sean malos. Más bien es lo contrario, ya que el creador Maeda decidió construir las bases de todos los personajes de una manera sencilla, construyendo la trama de forma lentita. En especial de los protagonistas, pero estos capítulos nos indican lo maravilloso que es la vida, la manera de divertirse para todos y más para Hina y el Yota, que son recuerdos que llevan en el corazón y es el motor de impulso para los dos. La historia se vuelve un poquito más rápida a partir de la revelación de la madre de Izanami, cuando sabemos del por qué se murió, del dónde está, cuáles fueron sus últimas palabras, etcétera, etcétera. Ahí es cuando la historia te dice que de más o menos tratará así el final o acercarse a algo parecido. De ahí ya vemos un presagio. En el inicio conocemos un montón de momentos que viven todos los personajes. Se podría decir que son momentos donde uno se puede encariñar con los personajes, además de que tuvo el tiempo de mostrarnos la convención de cada uno de ellos y la convicción de la protagonista Hina y del prota. Siempre he dicho que si vas a hacer una historia, plantea bien las bases para que en el desarrollo de la historia se desarrolle sola, sin parar a explicarte qué está pasando y solo dejes que la historia fluya. Para que me puedas entender un poquito mejor de lo que estoy hablando y no te me confundas, voy a usar un ejemplo de una película que todos conocemos, Batman The Dark Knight. En esta película, primero que hace Nolan, pues construye las bases, te está diciendo qué pasa con Batman, qué pasa con el Guasón, para después mostrarte cómo toda la historia fluye y no pararse en detener ni explicarte nada. Es Nolan explicándote todo. Pues ¿qué pasa? Pues aquí en esta historia y en este anime pasa exactamente lo mismo. Segundo punto, la historia. Los demás capítulos sí están más cargados de emoción, misterio, personajes, incluso un posible villano, que en realidad solo era un esclavo. Con tan solo 12 capítulos, Maeda logró que nos emocionáramos con cada escena que estaba pasando, pero lo más importante son las palabras del padre de Hina. Quiero ver si estando en la misma situación harías lo mismo que yo. Una frase que acabaría en toda la trama principal al final. Pero no solo eso, tenemos como el villano, o sea el esclavo, es usado por una empresa importante que tenía conexiones poderosas con el gobierno. Y siendo el culpable de todo, al final decidió tomar un papel importantísimo. Sí, hay montones donde la historia solo fluye de manera hermosa, como cuando el gobierno mundial ya no quiere que Hina tenga ese superpoder, o más bien esa supertecnología. Son momentos impresionantes que al pasar tú dirás: ¡Ole, papá! De seguro la trama a partir de ahora va a ser una persecución
policíaca de estilo Grand Theft Auto. Pero no, la trama va más que eso, llevando a los personajes en pelear en lo que más quieren y poder proteger a su mejor amiga Gina. Claro que después de ese capítulo siguiente se vuelve lento otra vez la historia, otra vez, pero era necesario para mostrarnos cómo se sentían los personajes y cuáles serían las convicciones ahora para el arco final. O sea, prácticamente nos mostró las consecuencias de cada uno para que puedan entender. Un capítulo no daña para nada la trama que sea otra vez lento, pero Yota llegando a salvar a Gina no solo es el prota intentando ayudar al amor de su vida en recuperar su memoria, sino es el proceso donde Yota se conoce mejor a sí mismo y recordar el pasado. O sea, el autor no se paró a explicarte otra vez todo para que vieras una mejor evolución de Yota, no, sino que aprovechó el momento de cómo él intentaba recuperar a Gina, digamos al menos en su mente, y este pues obviamente mientras la estaba recuperando también se estaba pensando y aceptando a sí mismo y buscando quién era él en realidad. Que tal vez sea doloroso el pasado, pero ahí están las respuestas del mañana. Cuando vemos a Yota pasar por todos estos momentos con Gina, que no lo recuerda y se esfuerza para tenerla de vuelta, incluso rompiendo sus capacidades, es bellísimo, papá. Lo mejor de todo es que el prota tuvo una de las mejores evoluciones, y te digo cómo. Sí, mientras ocurría todo el proceso y todo lo que pasaba en la escena, tras escena, donde la historia solo fluyó. Maeda no se detuvo a explicarte como te dije hace un momento, sino que continuó donde las cosas explotan. Esta jodida escena, donde los dos se abrazan con el sol saliendo, es una referencia de que él ya encontró un motivo por el cual vivir. Y sí, más adelante te explica, pero no es una explicación tan larga que abarcó toda la obra. ¿Se acuerdan de la frase del padre irresponsable de Gina? Pues aquí él no se rindió y sigue peleando para seguir adelante y darle un futuro feliz a Gina. Lo increíble es que aquí Gina no está recuperada, sino que Yota debe de cuidarla y dar su mejor esfuerzo para traerla de vuelta en un futuro. Pasemos al tercer punto y creo que es el más importante de todos, el Gina por Yota. Pasemos al último punto y sabemos que fue un romance medio raro al principio, pero después vimos cómo el prota de ser un Subaru, de estar enamorado ciegamente de la persona equivocada, pasa a enamorarse de Gina por los momentos que compartieron estos dos juntos. Claro que aquí podría aplicarse la frase de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y así le pasó a este prota Yota. Tal vez ellos no hayan tenido besos, caricias o al menos casarse, sino lo que realmente los hace mejores a estos dos es solo el hecho de conocerse el uno a otro y convivirlo demasiado. Quiero abrir un paréntesis aquí porque no solo es una relación donde vas conociendo a tu pareja, sino que en este anime no solo conoces a la persona que amas, sino que te vas conociendo tú mismo. Ahora sí, se cierra paréntesis. Este anime como romance funciona, ya que al final vemos como el prota, que tiene mis respetos ganados, se hace cargo de Gina, y no viéndola como una carga, sino como una esperanza que iluminó su mundo y vida. Por algo Gina lo recordó a él, por algo Gina lo quiso a él, por algo está con él. Su final es hermoso, tú puedes tomar la opinión que quieras, pero al menos en mi opinión cerró bien. Algunas cosas que sí, la mera verdad, faltaron como una explicación, como lo de la empresa, como el vato esclavo, que si se tomaran alrededor de al menos de 20 episodios, pues al menos la historia sí se hubiera podido explicar mejor. Pero solo tuvimos estos 12 capítulos, donde fueron bien adaptados y al menos yo me estoy conforme con esta serie. Y si hay muchos que la comparan con Charlotte y Angel Beats, en especial con Clannad, pero son sus obras, si tuvieron un final parecido, pues tendrá sus razones el creador. Pero al ser cosas distintas, hay que darle una oportunidad a Hina-chan. En serio, hay que dársela, no hay que solo llegar y criticar, y véanla otra vez los episodios desde el 1 hasta el 12 seguidos. Les prometo que van a cambiar mucho de opinión si lo ven seguido el anime. Llore tíos o mayore, y que se jodan todos los que piensen diferente de este anime, pues son muy amargados, pero en fin, 9 de 10, grande Yota es un gran prota. Y en mi opinión, este men, el Yota, debe ser el mejor protagonista de la temporada. Y no Nasa, perdón, pero he hablado.
En conclusión, este anime te puede traer muchas tristezas, te puede traer alegrías, a veces te puede desesperar porque el prota hay veces que sí está medio tonto, pero dejando todo eso al lado, viendo cómo al final todo se desarrolla de una forma perfecta y hermosa, pues creo que vale la pena verte todo el anime completo si no lo has visto, y si ya lo viste vas a comprenderme que es una obra de arte. No es una obra maestra, no es lo mejor de todo, pero al menos cumple la función de todo, que es hacerte pensar acerca de la vida y hacerte también pensar, y te hizo llorar. Si no te hizo llorar o no hizo llorar a algunos, como nos pasa aquí, pues no sirvió para nada, pero en este caso el anime sí nos hizo llorar a algunos, incluyéndome a mí. Me hizo llorar 5 veces, así de cabrón estuvo, y para que me hagas llorar está cabrón. Perdón si no pude desarrollar completo el punto del Hina por Yotas, es que tenía poco tiempo y pues quería terminar este video rápido, no quería alargarlo, así que si quieres ese video del Yota por Hina hablando un poquito más sobre su relación, pues dejas que este video llegue a 200 likes, ¿qué te parece? Cuando llegue a 200 likes subo ese video, si no, pues no. En fin, solo suscríbete a este maravilloso canal para hablar más de animes que están cerca de estas temporadas. Y ya, me voy, eso es todo. Sayonara, suscríbete, stay cool.